la firma de los vecinos, es que frente a la venta de algún bien municipal, llame a audiencia pública y le explique al vecino por qué quiere vender ese bien público y para qué va a utilizar la plata que ingrese por la venta de ese bien público. Bien. ¿No hay obligación del Ejecutivo de hacerlo cada vez que se promueva una venta de este tipo? No, hoy el Estado Municipal, la única audiencia audiencia pública obligatoria que tiene era conforme a las concesiones. Por ejemplo, el aumento de las tarifas. Claro, pero no más que eso. Y en el caso, bueno, pero esto es un hecho muy excepcional, Carlos, de que se proponga vender... No está escrito porque era impensable, creo. Sí, o sea, no es algo cotidiano en los municipios, no es una herramienta que se utiliza. Cuando nosotros escuchamos para qué se va a utilizar, al fin y al cabo, digo, frente a lo que fue el proceso de venta de la calle, o la intención de venta de la calle que se encuentra enfrente de ACU, lo primero que hay que decir es que la comunidad, por parte del oficialismo, no le llegó ningún tipo de información. El vecino hoy no sabe en ciencia cierta cuál era el procedimiento que se quería llevar, cuál era el espacio físico que se quería vender. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que den explicaciones y luego que digan qué van a hacer con esa plata, así el propio vecino puede hacer un ejercicio de control. Realmente pasa del hecho cotidiano esto y preocupa lo que estará por venir, porque esta vez, por una decisión aparente de la empresa Energy Group, SRL, se tiró para atrás con la propuesta de la compra, entonces queda desactivada la opción. Pero bueno, eso no significa de que el oferente siga siendo vendedor. En este caso, inclusive ya se habló de poner en valor real las propiedades como la del municipio actual, o el Consejo Deliberante, bueno, hay algunas otras propiedades que serían expropiables. ¿Es fácil, considerás, este trámite en la provincia también como para agregarle un valor? Porque ayer estuve con un ex concejal también y me decía que en su momento ellos habían participado de una acción similar y había costado muchísima tarea en La Plata, en Catastro, bueno, hacer todos los trámites que corresponden a un cambio de un mapa, digamos, ¿no? Pero en este caso sí. Lo que se viene es la venta probable, digo, todo en potencial, de el Consejo Deliberante y algunos otros unidades que están hoy asignadas al Estado, al funcionamiento del Estado. ¿Son vendibles? El Palacio Municipal, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Vos y yo. Ya se encuentra tasado. O sea, no estamos hablando en un supuesto tan incierto. Ya hay una certeza porque se avanzó en lo que sería la tasación. ¿Y cuánto vale, Carlos? En este momento no tengo el número específico, pero lo que te puedo decir es que se trabajó con los FOT al máximo para obtener un mayor valor. Lo que se planteó en el momento, también me tocó ser concejal, era que la nueva municipalidad se iba a hacer más o menos en el predio que sería a la altura del cementerio. Sí. Nosotros lo que vemos... Sí, eso es un viejo proyecto que hay desde hace años, de época de Altieri, ¿no? Sí, claro, sí. Sí. De hacer una nosotros especie de centro cívico. Perdón. En el tema de la calle, que se encuentra entre Q y Boutique, es un proceso mucho más difícil porque no se encuentra abierta, pero también vemos que iríamos en contra de dos cuestiones estructurales que tiene el municipio de Pinamar. Una es la licitación que comenzó en el año 2009 conforme al Frente Marítimo, que era un proceso donde el objetivo era recuperar Frente Marítimo y tener construcciones más amigables con el ambiente. No sabemos si el médano que se encuentra en la esquina de Boutique y de Q se encuentra alcanzado en esta venta. Al faltar información, estas preguntas son las primeras que a uno le viene. Y lo segundo, iríamos en contra de un proceso
que sin importar el color político del gobierno que tengamos en Pinamar, es importante, que es la recuperación del frente marítimo de Mar de Ostende. Y algunos creemos que la venta de esa calle estaría ratificando que hoy Mar de Ostende esté privatizado. Sí. Claro, sí, es una cosa totalmente sacada de los pelos, ¿no? Y después, sí, y después Sacada de los contestándote, pelos de la forma dígame en a que la vos, estaba Raúl. planteada, ¿no? Sí, es que tampoco sabemos bien cómo se estaba planteado, Ah, porque, porque te claro, no hay repito, tampoco, ningún no hemos podido ver, funcionario. no hemos podido ver ni siquiera un anteproyecto, un render, nada, ¿no? No, no hemos visto nada, y yo diría que la mayor discusión que se llevó a cabo de este tema fue en el programa de ustedes. Y si no existía hoy en Pinamar el programa de ustedes y el concejal Pablo Perrone, creo que Gregorio Sí. España también estuvo hablando del tema, hoy un vecino de Pinamar, no, seguramente se hubiese aprobado la venta de la calle y nos hubiéramos enterado que Bueno, en no. Pinamar se había vendido Yo una calle. Pero agradecer a ustedes no que creo tengan ese debate. yo no creo que merezcamos nada, porque creo que es parte de la obligación de venir e informar. O sea, si vos te traicionás a vos mismo y no informás, y para eso estás, no estás cumpliendo con tu función. Bueno, que cada uno cumpla su función. Solamente hemos hecho Así. transparentar lo que la calle sabe y lo que pasa en el Consejo Deliberante, que en definitiva es potestad de todos, el derecho a saber qué es lo que pasa ahí adentro, ¿no? Así es. Por lo tanto, no hay nada para ocultar. Por eso, una de las cuestiones era quién se va a echar al hombro luego con los años de haber vendido una calle, ¿no? Pues después son los lamentos. No, es todo un proceso, que estamos en un contexto de inflación, el municipio, más allá de que cotiza un dólar oficial a un dólar Sí, una MEP y encuentre cosa. un equilibrio entre esos 2 dólares, le van a ingresar pesos, y cuanto tardás un día en construir, ya tenés menos poder adquisitivo. Entonces, Sí, nos bueno. parece que el departamento ejecutivo hoy no tiene un eje de gestión. Lo vemos con el presupuesto 2022, que todavía no se aprobó. Todo eso, desde nuestro punto de vista, hace referencia a que el faro que tiene el gobierno para caminar de acá al mediano plazo no existe, no tienen planificada la gestión. Entonces nos da miedo de que se realice esa venta y la plata termine destinada a cualquier otra cuestión, que ni siquiera sabemos cuáles eran las 5 obras públicas que querían realizar con esa venta. Bueno, y vamos al territorio. ¿Cómo le fue ayer en la caminata? ¿Qué es lo que sabe la gente? ¿Qué tanta información maneja el público en general? Ustedes están haciendo una juntada de firmas para promover que no se pueda vender espacios públicos de esta forma, sin antes haber hecho una especie de consulta popular o disparar algunos mecanismos que garanticen un poco cualquier acción de estas. Sí, así es. Básicamente, escuchar al vecino, que el vecino tenga su ámbito donde se puede expresar. Tema calle, tema venta de la calle, la verdad que la mayoría de los vecinos estaba informado. Quizás se han sorprendido cuando se enteraron que el propio Palacio Municipal se encuentra en venta, el propio Consejo Deliberante se encuentra en venta. Y obviamente el vecino lo que más le llama la atención es que son cuestiones estructurales, son cuestiones muy importantes, y que hasta el momento ningún funcionario lo había puesto sobre la mesa para discutir. Eso es lo que llama la atención. Y obviamente la voluntad de saber en qué se van a destinar esos recursos, si se van a destinar en la infraestructura de las 26 hectáreas, si se va a destinar en la construcción de la nueva municipalidad, si se va a destinar en alguna obra pública específica, que Claro. hoy todavía no tenemos ese conocimiento. Bueno. Bueno, ustedes van a seguir con la caminada casa por casa Sí. en esta junta de firmas que hay que son avales, ¿no? Para que se presentarlas ante el Consejo Deliberante. Sí, vamos a juntar la mayor cantidad posible, porque como hablábamos al principio, la venta de bienes municipales no se encuentra alcanzada por lo que sería la ordenanza. Si nosotros nos vamos a la ley provincial, dice que el Estado municipal debe realizar la audiencia pública por toda aquella cuestión que sea de interés general. Entonces, en ese concepto, claramente la venta de bienes públicos Es de interés general. encuadra dentro de esa ley. Y en el artículo de nuestra ley
de nuestra ordenanza municipal, que hace referencia a que las concesiones son obligatorias, pero la obra pública no es obligatoria, pero a solicitud del vecino o de algún concejal se puede realizar, nosotros consideramos como los recursos están destinados a obra pública, ahí también es donde estaría alcanzada la venta de estos bienes. Claro. Bueno, por Carlos. Por ser de interés general y por ser venta, por ser recursos que necesitarían para desarrollar obra pública. ¿Tienen pensado montar alguna sombrilla con algún lugar físico, algún puesto, alguna mesa, en algún lado? ¿Son ustedes los que lo están organizando a nivel partido político o vos por tu cuenta? No, nosotros venimos con una construcción casi de agrupación, obviamente con nuestra filosofía que somos kirchneristas / peronistas, que se llama Mil Flores, la venimos organizando desde ese espacio. A partir del lunes, que vuelve la rutina cotidiana de Pinamar, seguramente lo vamos a hacer en una esquina tradicional, que es la esquina del Banco Provincia. Ajá. Y la idea y el objetivo es tener la mayor cantidad de firmas. Así nuestra solicitud tiene mayor legitimidad. Bien, bien, bien. Entonces, a partir de la semana siguiente, se lo podrá encontrar para aquellos que deseen integrar el listado de estas firmas, se los podrá encontrar en la esquina del Banco Provincia, ahí en Constitución y Joe. Así es. Y ahora, casa por casa. Bien. Aprovechando el feriado. Carlos, gracias por estos minutitos al aire, ¿eh? Muy amable ustedes. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con el ex concejal Carlos Conti. Sí. Que nos estaba informando un poco la acción de ayer. Bueno. Me sorprendió en horario comercial.